Bueno, este corredor del Atlántico creemos y estamos convencidos que va a ser una manera de acercar distintos puntos turísticos. Para Mar del Plata es una manera de acercar Mar del Plata a un número mayor de posibles visitantes y al mismo tiempo tiene la característica de conectarnos con Ezeiza. Esto nos permite tanto para la salida al exterior como para el ingreso, pero a su vez nos conecta con todo el sur del país. En realidad creo que favorece la conexión, favorece para el turismo, pero también para la integración económica. Más de la ruta que nos une, bueno, está bueno que medios colegas de ustedes y además el FAM puedan venir en este vuelo inaugural para conocer la diversidad y un poco el trabajo que venimos articulando del Ministerio y el Ente Mixto de Madrid, en este caso, de toda la comarca para venderla así hacia el mundo. Pero desde el punto de vista del corredor atlántico y el desarrollo turístico, para nosotros es vital, porque nos permite a Mar del Plata, Bahía Blanca y la zona de influencia de ambas ciudades comercializar península con total comodidad. O sea que la comarca pasa a ser un destino privilegiado para nosotros, de hecho lo era, porque Aerolíneas tiene la particularidad de tres pools que se denominan Aerolíneas Vacaciones. Un pool nacional, un regional y un internacional. Nosotros integramos los tres. ¿Y esto qué hace? Que entre todos confluyamos para generar toda una gama de productos nacionales que se comercialicen bajo ese rótulo, o se comercializan bajo ese rótulo que es Aerolíneas Vacaciones. Y estoy seguro que muchos marplatenses, bahienses y toda la gente de la zona de influencia va a llegar mucho más fácilmente aquí.